pone el motor para San Vicente. Vicente llega para la izquierda, recorre medio campo, intenta hacer un pico. Se lo entrega a Red Peña a la derecha, que le pasa de cancha a Daniel, sigue a marcar el campo también el gancho. Espera la línea de defensa y destapa el disparo. Luego por la base, Chipping lleva el balón. Combina con Increíble Smith. El público está pidiendo a Increíble Smith que intenta intercepta desde la línea de 3 puntos. Smith se eleva, lanza ahí. ¡Fantástico! ¡Ha empezado! ¡Ha logrado un triple! ¡Es la segunda vez que lo hace esta noche! ¡Un Celtic se adelanta con el marcador! ¡Este hombre es uno de los mejores encestadores de todos los tiempos! ¿Por qué has venido? Pasaba por el barrio. ¿No hiciste 38 puntos anoche en el partido? Sí. Cuando saltas para tirar, ¿miras al fondo de la canasta? Trae aquí el balón. Bien. Bótalo en cuanto des un paso. Como eres zurdo, tienes que salir por el pie derecho. ¿Listo? Bien. Vamos allá. ¡Adentro! Así se siente uno. Vaya. Primero quiero dar las gracias a Red y a todo el equipo de los Celtics por el cariño y la amabilidad que me han mostrado todos estos años. Han sido algunos de los mejores años de mi vida. En Montana hay un niño de 12 años. Se llama Chuck Murdoch. Salió en los periódicos hace unas semanas porque se negó a jugar al béisbol por las armas nucleares. Abandonó lo que mejor sabía hacer por esa idea. Yo no lo podía creer, pero es cierto. Le he visto. Y creo que no le debo dejar solo. ¿Qué significa eso? ¿Nos estás diciendo que dejas el baloncesto como protesta? Lo voy a decir claro. No vayan a escribir otra cosa. Voy a dejar el baloncesto hasta que se hayan terminado las armas nucleares.